Amigos, reciban un fuerte abrazo. Como siempre, agradezco a Dios toda su atención. A continuación voy a presentar una entrevista que realicé a un dominicano residente en Ucrania. Su nombre es Joaquín Aquino y quien está asistiendo a esas personas desplazadas por esta guerra que inició Rusia y que no se sabe en qué momento va a terminar. Lamentablemente cometí un error al momento de grabarla vía Zoom y es por ello que estoy dando esta introducción para que ustedes puedan disfrutarla, ya que no voy a salir en cámara, simplemente se va a presentar a nuestro invitado. Espero que me acompañen hasta el final de esta intervención especial dedicada a este conflicto y sobre todo destacando esta labor humanitaria de ese dominicano que anda haciendo el bien en ese territorio que está minado de peligro. Saludos amigos de YouTube, hoy tenemos una entrevista muy especial con un dominicano que se está destacando por su labor humanitaria en Ucrania. Se llama Joaquín Aquino y justamente hoy estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo en el show del mediodía y pude conseguir el contacto para tenerlo dentro de las exclusivas de José Peguero. ¿Cómo te sientes, Joaquín? Todo bien, gracias a Dios. Aquí con mucho frío, pero todo bien. Está haciendo mucho frío por allá. ¿En qué parte de Ucrania tú te encuentras? Estoy en una ciudad que se llama Kamianets-Podilsk y está a unos 470 kilómetros de la capital de Kiev. ¿Y cómo es la vida en esa zona donde tú te estás desempeñando? Esta vida aquí es un poco tranquila, gracias a Dios. En esta ciudad no hay hasta la actualidad, no ha habido ningún atentado. Es una ciudad turística. Incluso tiene un castillo muy antiguo, es una ciudad hermosa, pero ahora mismo está llena de personas, es decir, muchos refugiados, muchas personas de otra ciudad han venido aquí a salvaguardarse de la situación. ¿Cómo tú llegaste a Ucrania? Cuéntanos un poco para esta audiencia que dice, ¿qué busca un dominicano en Ucrania? Yo pertenezco al seminario Redemptoris Mater, seminario que depende del camino neocatecumenal de la Iglesia Católica. Y nosotros ya cuando estamos, que hemos dicho que sí, que estamos dispuestos a entrar a un seminario, a nosotros nunca nos dicen para dónde. Solamente sí. Nos dicen, ¿están dispuestos a entrar a un seminario? Redemptoris Mater, misionero para evangelizar por todas partes del mundo. Y uno, sí, sí, sí. Hasta un momento que me invitaron a un retiro, que nosotros le decimos convivencia en Italia, y ahí estaban todos los candidatos de todas partes del mundo. Éramos más de 400 candidatos preparados para ir a más de 100 seminarios en todas partes del mundo. Y he visto que Dios es fiel, porque de verdad nunca me había imaginado que yo iba para Ucrania. Me acuerdo de que cuando en el sorteo, porque se hace una especie de sorteo, sí. Y cuando dijeron Joaquín y que yo iba para Ucrania, yo de verdad no escuché el nombre de Ucrania, no escuché para nada. Y en ese momento, cuando mencionan el nombre, uno debe de ir al centro del lugar donde estábamos y encontrarse con su futuro rector. Cuando me encuentro con él, él que habla un poco de español en ese momento, ahora él ya le habla bien el español, pero él me dijo, ¿sabes dónde está Ucrania? Y yo, ¿qué es Ucrania? Guay. Esa fue mi primera impresión. Sí. Con total desconocimiento, hasta que lo ubicaste en el mapa. Sí, llegué a mi casa, lo primero que hice fue a buscar en Wikipedia, en todas las cosas, saber qué era Ucrania, porque no tenía ningún conocimiento de Ucrania. ¿Y hace qué tiempo tú estás allá en Ucrania? Yo tengo 9 años en Ucrania, el tiempo pasa volando. 9 años wow. Tengo ya aquí. O sea, que tú nunca imaginaste que te ibas a encontrar en un país que se iba a ver en medio de un conflicto bélico. Eso sí es verdad. Nunca pensé, solamente lo que son las guerras, los conflictos, yo lo he visto en las películas, lo he escuchado en las noticias, pero que yo estuviese metido en un conflicto de eso, nunca lo había pensado. Pienso yo que nadie lo había pensado aquí. ¿Cómo es tu día a día en cuanto a las misiones que tiene que realizar ayudando a esa comunidad que está desplazándose por todo el país en la medida que este conflicto pues entonces va tomando cuerpo?
Bueno, mi día a día es cada día es, ¿cómo te explico? Es indescriptible. O sea, no hay un programa. Porque, ¿qué pasa? Yo actualmente estoy de misión al lado de un obispo. Entonces, el obispo tiene su agenda, digamos, en la cabeza. Sí. Y entonces siempre tengo que estar al lado de él. Y es algo totalmente impresionante porque tengo que estar al lado de él ayudando en lo que yo puedo, en el tiempo que puedo. Y no tengo mucho tiempo de hacer muchas cosas. Quisiera hacer más, pero no puedo. Porque yo le conduzco a él. Estuvimos recientemente en Polonia. Él es una persona, un obispo súper abierto. Incluso a mitad de sus homilías, él da su número de teléfono. Si tienes algún problema, llámame. Mi número de teléfono es tal, 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 tal. Yo digo, wow. Pero le digo yo, excelencia, usted no tiene tiempo para nada, y comienza a dar su número de teléfono y la gente lo llama a hacerle cualquier pregunta y cosa, y él siempre tiene tiempo para las personas. Ahora en este tiempo de conflicto, él dice que las personas lo necesitan, y él ha comenzado a visitar no solamente los pueblos grandes, las iglesias grandes, no, también los pueblos pequeños, porque él dice que la gente lo necesita, y vamos y visitamos, hacemos la misa, en un viacrucis. Es un señor que le encanta rezar, pero lo más importante es una persona cerca. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Mi tiempo es adecuado según lo que él vaya a hacer. Si él va a estar aquí, si él va a estar aquí en la casa, ya yo puedo pensar en hacer otras cosas. Pero si él no va a estar aquí en la casa, ya yo tengo que estar al lado. Tiene que estar en movimiento. Correcto, incluso él puede tener algo aquí en la casa y yo tengo que estar siempre ayudándole, haciendo varias cosas. Y es por eso mi día a día es impredecible. Sí, ¿y cuáles son los escenarios que ustedes han podido palpar en ese desplazamiento humano y con lo que han tenido que, pues, entonces enfrentar para poder brindar soluciones pequeñas o de acuerdo a la necesidad que tengan en ese momento? Primero quiero aclarar esta parte de las soluciones, de las ayudas, para que sepan un poco qué ayuda nosotros hacemos. Sí. Actualmente el obispo está obteniendo ayudas materiales de diferentes partes, especialmente de Polonia, y se le dan a las personas que comer. Incluso aquí donde nosotros vivimos, que es en la curia, y hay diferentes edificios que dependen de la diócesis, también se le da la acogida a estas personas, se le da vestido y se trata de ayudar, porque estas personas vienen de ciudades como de Kharkiv, de Kiev, de Mariupol, ciudades que han sido totalmente atacadas, bombardeadas, y vienen totalmente nerviosas. Han tenido que salir solo con una maleta y han tenido que dejarlo todo atrás. Y personas que lo han perdido todo porque ha caído un misil y ya no existe su vivienda. Entonces, la primera cosa que se hace es darle donde ellos puedan descansar, que se puedan dar una ducha, que puedan comer y que puedan tranquilizarse. Otra de las ayudas principales es escuchar. Es sentarse con ellos, hablar con ellos. Ellos, hay algunos que quieren hablar. Me acuerdo de que estuve en la ciudad de Leópolis, que hace frontera con Polonia. ¿Y qué ha pasado? Me encontré justamente con un español. Y este español me vio, me escuchó hablando español con otro venezolano. Y él se volvió loco y comenzó entonces a contar su historia de una vez, automáticamente comenzó a hablar. Wow. Un hombre muy nervioso, y él me contaba de que él vivía en Kharkiv, y él dice, yo no quiero regresar a España, vivo aquí ya mucho tiempo, yo tengo mi esposa, tengo mi hijo, yo no tengo nada en España, yo tengo mi vida aquí, yo no quiero España. Pero él se sentía libre comentándolo todo. Porque él quería que alguien lo escuchase. Y esa es otra de las misiones. Otra misión más que nosotros hacemos es llevar un poco la alegría. Yo y otro seminarista de México y parte de los jóvenes que viven aquí, tomamos la guitarra, los tambores, y vamos a los refugios y comenzamos a cantar, a llevarle un poco de alegría. Cantamos en diferentes idiomas, español, ucraniano, y ellos alegres, porque ellos se sorprenden de que nosotros, extranjeros,
podemos cantar en esos idiomas. Y eso es parte de la alegría. Y entre canción y canción le decimos, ustedes no están solos, Dios a ustedes los quiere, Dios los ama, nosotros también rezamos por ustedes. Y esta, esto que nosotros hacemos les ayuda mucho porque entienden de que los amamos, de que hay personas que nos preocupamos por ellos. Y esta es la parte de la ayuda que hacemos. Claro, y cuán difícil es ese drama humano de tú recibir a esas personas, a niños también, una gran mayoría que ha sido desplazados. ¿Cómo es ese proceso? Porque también llega un momento donde tú te puedes emocionalmente cargar de lo que ellos están viviendo, y aunque quieras dar mucho ánimo, qué sé yo, de repente te derrumba una que otra historia. Así es. Así es una gran verdad, porque cada historia es totalmente diferente y totalmente increíble. Te puedo contar una historia, por ejemplo, de uno de Kharkiv que vive actualmente con nosotros, que él, su esposa es mexicana, y él decía que una de las indecisiones más grandes que él tenía era saber si se quedaba a donde él vivía o salía. Porque él escuchaba los misiles, escuchaba los tiros. Entonces él decía, si yo salgo, me puede matar a mí, a mi esposa y a mi madre. Pero si me quedo y cae un misil, podemos morir. ¿Qué hago? Y él decía que él vivía en esta incertidumbre. Wow. Hasta que llegó un momento de que hubo un momento de que él pudo salir de la ciudad. Y él me contaba de que las cosas más difíciles entre las cosas más difíciles que él tuvo fue salir en su vehículo, el cual tenía solamente 60 litros de gasolina, y él dijo que duró 3 días para salir de esta ciudad y confiar de que iba a poder salir con 60 litros de gasolina y por el camino encontrar cuerpos, encontrar coches quemados con personas adentro. Y él me dice, ver este panorama para mí fue algo muy difícil, pero tenía que ser fuerte por mi madre y por mi esposa. Al escuchar eso, somos seres humanos, nos duele mucho, nos afecta mucho, pero nosotros que somos cristianos y que estamos siempre en oración, yo digo que eso es lo que a nosotros nos sostiene de seguir hacia adelante, y que estas historias no es que no nos afecten, nos afectan porque somos seres humanos, pero podemos aceptar la situación y seguir hacia adelante, porque vuelvo y repito, cada historia es diferente. Yo escuché justamente hoy en las noticias una señora que decía que ella era de Mariupol, si no me equivoco, no me acuerdo bien la ciudad, y ella decía que ella tuvo que elegir entre sus nietas y su madre, porque estaban unos ataques muy fuertes, y ella tuvo que decidir su madre, que era una señora ya mayor de edad, sí, que no podía andar y hacer todo lo que tendría que hacer para escapar, o las nietas que eran pequeñas, y ella tuvo que elegir a sus nietas para salir de la ciudad y dejar a su madre allá donde todavía hay ataques. Y son historias que desgarran el corazón. Por eso nosotros lo que nos basamos mucho en rezar y dar un poco de esperanza, porque no podemos ser actuar de una forma que eso no esté existiendo. No, son situaciones que son reales, situaciones sí, que existen, y no podemos decir, no, eso no existe, sigue adelante. No, decir, sí, es verdad, estás viviendo una situación difícil, pero como una vez yo le dije a un grupo, pero ¿por qué Dios permite de que tú hoy tengas alimento, tengas donde vivir? Dios a ti te quiere, Dios te tiene algo especial para ti. Y debemos de dar gracias a Dios de que tú hoy estás aquí y no estás como otras personas sufriendo. Y no es que estoy diciendo que las otras personas son malas, no. Sino digo que el plan de Dios es algo tan grande que no podemos entender. Y nosotros con estas palabras tratamos de reconfortar a las personas. ¿Y qué piensa tu familia sobre esa labor que tú estás desarrollando? De repente no te han dicho, ahora que se ha presentado esta situación, bueno, tú deberías venir para tu país, considera eso que tú estás haciendo, o aquí nosotros esperamos por ti. ¿Qué te han dicho? Me río porque
cada vez tengo una hermana que me dice, cada vez que veo las noticias y todo, yo veo a todo el mundo preocupado, llorando, y tú cada vez que sale cualquier noticia, entrevista, sale con los dientes afuera. Sí. No, pero, ¿qué pasa? Mi familia lo entiende. Actualmente esta misión que estoy haciendo, especialmente mis padres. Mis padres sí están preocupados, padres al fin, madre y padres, sabemos que se preocupan mucho. Pero yo lo que trato siempre es de estar en comunicación con ellos, y no solamente vía telefónica, sino por cámara, que ellos vean cómo yo estoy. Y ellos así saben sí. de que todo está normal dentro de lo que cabe. Claro. Y así ellos pueden estar más tranquilos. Igualmente, no solamente hablo de mis padres, mis hermanas, mis tíos, tías. Y por eso también las entrevistas a veces las hago para que mi contorno y el contorno de mis padres sepan de que todo sí. está tranquilo. Porque al principio mis padres se preocupaban mucho porque el contorno preguntaba por mí. ¿Qué, cómo está? ¿Y qué está haciendo? Y todo. Sí. Entonces, cuando ya comencé a hacer entrevistas, a decir cosas por televisión y los medios, ya el contorno sabía que yo estaba bien, entonces ya no atacaban tanto a mis padres. Entonces, claro. para mí es más fácil. ¿Cuáles son los países que más están colaborando con el tema de la ayuda humanitaria en favor de Ucrania? Tú hacías referencia, por ejemplo, a Polonia, que tú decías que ellos lo han acogido como si fuesen sus hermanos en la intervención que tuviste en el programa Hermano Hecho del Mediodía, que ellos lo habían asumido como sus hermanos, que le daban trabajo, que le daban albergue, que le facilitaban las condiciones para que ellos, pues entonces, en esta situación de calamidad, no la pasen tan difícil. Cada país está haciendo lo que puede, dando su granito de arena. He conocido de Polonia, que está ayudando. Rumania, cuando comenzó la guerra, yo quería llorar cuando yo veía las noticias de Rumania. Porque Rumania me enteré de que las personas de Rumania se quedaban en la frontera esperando a que pasaran los refugiados. Y tan pronto pasaba un refugiado, ellos tenían pan, tenían incluso vehículos con gasolina, diciendo, ¿para dónde vas? Ven que yo te llevo. ¿Qué quieres comer? Toma, ¿quieres agua? Y ellos estaban en la frontera esperando con las manos abiertas. No puedo dejar de mencionar otra vez a los polacos, porque los polacos de verdad han hecho cosas increíbles, o sea, han abierto mucho su corazón, están ayudando. Yo estuve en Polonia recientemente, como decía, y yo he visto cuántos ucranianos hay allá, muchísimos. Incluso andaba con el obispo, me perdí, me extravié en el vehículo y comenzaba a preguntarle a las personas en polaco, le decía en polaco, ¿dónde llego a tal calle? Y entonces me respondían en ucraniano, no, yo no hablo el polaco. Yo, ucraniano, ok. Entonces le hablaba en ucraniano, cambiaba el idioma. Sí. Y me pasó eso como 3 veces, que yo decía, wow, cuántos ucranianos. Y veía cómo los polacos los acogían, les daban donde vivir, qué comer. Una cosa increíble. Incluso en la ciudad de Częstochowa, que es donde está el santuario mariano más grande de Polonia, ellos incluso tienen una misa a la semana en ucraniano, especialmente para los ucranianos, y el cual estuvimos presentes, gracias a Dios, y ahí vimos la iglesia llena claro. de ucranianos que van a misa. Otros países que ayudan, Eslovaquia, hemos visto incluso ayuda que han llegado desde Alemania, hemos visto, pero como digo, cada país hace lo que puede. Lamentablemente no tengo el control de todo porque no tengo sí. toda la información, pero lo que he visto de que todos, especialmente los de Europa, están tratando de ayudar como pueden. Y en cuanto a los dominicanos se refiere, ¿te has topado con alguno allá que estuviera escapando de justamente el campo de batalla? No me he topado con uno, ni con dos, con 15. ¿Cómo hacer? ¿Con 15 dominicanos? Eso fue increíble. Esto es otra historia. Esto es otra historia. No sé qué tiempo tenemos, pero esto no, es otra historia. No te preocupes, cuéntala. Mira, ¿qué pasó? Aquí yo creía que aquí habíamos 2 dominicanos, solamente yo y otro que era, era seminarista, que es de vivienda, y éramos nosotros 2 por ahora que pensamos que estamos en todo Ucrania. Ucrania es un país grandísimo, es el segundo país más grande de Europa. ¿Y qué pasa?
cuando comenzó el conflicto armado, veo que todo el mundo, todas las embajadas comenzaron a comunicarse con sus personas, porque el seminario, al ser misionero, hay de diferentes países, de España, de Italia, entre otros. Sí. Y todos comienzan a comunicarse. A mí nadie se comunica conmigo. Yo digo, ay, no, ¿qué vamos a hacer? Y nada, en un momento dado, después de un tiempo, me entero de que la embajada responsable de los dominicanos aquí en Ucrania es la embajada de Alemania. Yo les escribo a la embajada a decirle, yo estoy bien, a donde yo estoy está seguro, porque en ese tiempo, cuando comenzó el conflicto, yo estaba en un retiro en Úzkoro, que hace frontera con Eslovaquia y Hungría. Entonces sí. Estábamos todos los misioneros estábamos ahí. Y yo le escribo un correo diciéndole eso. Para no cansar el cuento, ellos hicieron un grupo de WhatsApp. Y me daba risa porque cada vez que subía una persona nueva al grupo de WhatsApp, decía, y aquí hay más dominicanos. ¿Y desde cuándo hay tantos dominicanos en Ucrania? Ay, pero yo no sabía que había dominicanos. Más de 15 dominicanos vivíamos aquí en Ucrania y no nos conocíamos. Y ninguno. No se conocían. Y en estas circunstancias fue que entonces supieron que realmente ya estaban por ahí. Exactamente. Entonces, nada, yo me puse a la disposición de Francisco Caraballo, que es el embajador de la embajada dominicana en Alemania, y le he dicho que si necesitaba algo concerniente a los idiomas, yo podía ayudar a traducir y ayudar lo que pueda, porque ellos están en Alemania y no tienen mucho conocimiento de aquí de Ucrania, y me puse al servicio. Y entonces, en ayuda entre la embajada y yo, lo que hicimos fue contactarnos con cada uno de los dominicanos y ayudarlos a escapar. Él con su sistema allá, yo sí. Aquí, y éramos nosotros dos que estábamos ahí de mano a mano. Por eso conozco la historia de casi todos los dominicanos. ¿Y que pudieron salir todos bien? Sí, actualmente en Ucrania, si no me equivoco, quedamos dos o tres dominicanos, porque todos los demás pudieron salir. Cada historia fue también muy fuerte, porque hubieron algunos que al principio no querían salir, que estaban en Kiev, pero ya cuando se intensificó el combate, tuvieron que escapar. Hubo otras personas que les hacía muy difícil escapar porque estaban en una zona muy peligrosa, que fue el caso de Scarling, que estaba en una zona que no podía salir porque no había trenes ni nada. El caso de otro, de que estaba en Kiev y no había tampoco cómo para dónde salir, pero le conseguimos después que ya hizo todo el trayecto, que el tren, le conseguimos donde dormir en Leópolis, y después de Leópolis lo ayudamos, y en eso me pasé yo, porque yo he visto de que Dios dio un deseo en mí de querer ayudar cuando comenzó todo esto. Incluso hablé con mis superiores y le digo, yo quiero ayudar, porque veía de otros seminarios que iban a la frontera a ayudar, a hacer cosas, pero nosotros, como somos extranjeros, y entiendo a mis superiores, no nos dejaban inmediatamente, tenían ellos que ver todo el panorama, y más que habíamos más de 30 extranjeros, o sea, tendrían que tomar decisiones, lo entiendo. Pero veo de que en mi interior el Señor puso ese deseo, y se me presentó esta oportunidad por medio de Francisco Caraballo de ayudar. Y yo siempre estaba en el teléfono, llamaba, ¿cómo tú estás? Tranquilo, ven, tienes ahora que ir a tal ciudad. De tal ciudad yo voy a conseguirte un transporte para ir a tal, y tal, y tal, y tal. Sí. Y gracias a Dios. Y colaboraste, o sea, que tú serviste de enlace para que muchos de ellos entonces pudieran salir por las distintas fronteras que estaban permitiendo ya la evacuación de esas personas. ¿Y cuánto idioma tú hablas? Aparte del cibaeño, de... ¿Cuánto idioma tú hablas? Bueno, el español, el cual ya yo no sé si lo hablo. Lengua nativa, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Aquí las personas hablan en Ucrania el ucraniano y el polaco. Yo hablo el ucraniano, no perfectamente, mi ucraniano, siempre digo yo. Hablo el ucraniano y lo entiendo. El ruso no lo hablo, pero lo entiendo. El polaco lo hablo y lo entiendo. El italiano lo entiendo, lo hablo solo cuando es necesario y no encuentro otra cosa que hablar. Otra opción. Lo puedo hablar. Sí. Y así, sí. Porque al ser un seminario misionero,
y al haber muchas familias en misión aquí, tenemos que estudiar muchos idiomas y tenemos que ayudar con la traducción. Pero yo he visto de que esto no ha sido con mis fuerzas. Sí. Yo siempre lo aclaro. No, eso ha sido cosa de Dios, porque yo siempre he dicho que yo soy tonto, que yo, a mí me cuesta mucho estudiar y aprender especialmente un idioma. Sé que mi idioma no es el perfecto, no está bien, porque para nosotros hablar estos idiomas es difícil, porque es otra lengua, otro alfabeto, otros sonidos. Pero me entienden un poquito a veces ellos. Claro. Mira, ¿y cómo es la clase de alimentos que ustedes entregan a esas personas que van a esas misiones y esos albergues? ¿En qué consiste? ¿Es avena, es trigo, es pan? ¿Qué le entregan a ustedes? Hay diferentes. Según, depende todo de lo que nos dan a nosotros. Pero pueden haber arroz, por ejemplo, de Polonia nos dieron arroz, nos dieron leche. Hay muchos enlatados, la mayoría son enlatados, porque hay que entender de que hay en sectores, por ejemplo, hoy me llamaron de un pueblo que está a 20 kilómetros de aquí, que están preparando un microbús para mandarlo a otro pueblo donde no hay incluso con qué cocinar. Entonces, este sacerdote greco-católico me decía, Joaquín, ustedes tienen algo que no tengan que cocinar las personas, porque ellos no tienen con qué cocinar. Y si pueden cocinar algo, es algo rápido, que no tienen gas, han perdido todo. Entonces, los alimentos es según lo que tenemos, porque podemos pensar muchas cosas, pero hay arroz, enlatados, leche, para los niños, especialmente esta comida, esta especie de compota, Pampers, también se le da, o sea, también sí. Vestimenta, o sea, se trata de dar lo que más se pueda, pero y bueno, y sobre todo mucha alimentación, mucho claro. Medicamentos, perdona, muchos medicamentos, claro. Porque sí. Hace falta. Claro, Joaquín, ¿y qué es lo más devastador que tú has escuchado y lo más quizás esperanzador que tú has visto? O sea, ¿por qué sucede esto, pero por otro lado tú ves que se manifiesta la gracia de Dios? Yo digo que a pesar de que ha habido un gran mal, porque hay que decir una cosa, los medios de Latinoamérica, lo poco que veo, no dicen todas las noticias que nosotros normalmente vemos aquí. Porque el presidente de aquí primero tiene prohibido poner todas las cosas que suceden, porque sí. Dice que son cosas tan devastadoras. Sí. Devastadoras, perdona, mi idioma español sí. Cada vez está bien, peor. Está bien, tranquilo. No, que son cosas tan trágicas que dice que no es bueno que todavía se presenten todas. Y también está la barrera del el idioma. Entonces, los medios no pueden verlo todo. Y ver, por ejemplo, cuerpos, ver personas que no están en el conflicto, que solamente quieren escapar, son cosas que desgarran el alma. Pero yo siempre he dicho de que ahora mismo hay un gran mal, sí. Pero Dios es más fuerte y ha hecho un gran bien. Porque cómo las personas están dispuestas a dar todo lo que tienen para ayudar. Es una cosa increíble. Hace un par de días estuve viajando a una ciudad que está a 90 kilómetros de aquí y por el camino me encuentro personas que pusieron en el medio de la carretera una mesita y diciendo, para los refugiados aquí hay té. ¡Wow! Y son de las cosas que uno se puede encontrar. De personas que, por ejemplo, vinieron aquí unos refugiados y estos, y conozco a uno que vino de Kiev y él al día siguiente de haber estado, digamos que había llegado, él fue a un lugar de refugio a ponerse a la disposición, a decir, estoy dispuesto a ayudar. Entonces, o sea, él fue refugiado y se quedó ayudando a los refugiados. Exactamente. Siendo refugiado, se puso a ayudar a refugiados. Y esas son de las cosas que yo digo que no tienen precio. O sea, el don de la ayuda es algo increíble. Como Dios ha abierto los corazones, ¿verdad? Están sufriendo muchas personas, ¿verdad? Que han perdido todo, es verdad que incluso la vida.
pero cómo las personas están abriendo sus casas. Eso es una cosa increíble. Conozco de personas que vivían solas en sus casas. Sí. Y la han abierto para que vivan una familia, que dos, en un apartamento pequeño, que vivan hasta tres familias. Y lo han hecho no, sin cobrarle un peso. Sí. Y solamente una persona con buen corazón es que puede hacer eso. Claro que sí, Joaquín. Y a ti te ha tocado ir a esas zonas donde están esos cuerpos tirados, esperando justamente la asistencia ya, qué sé yo, que los retiren de la calle, que tratando de marcharse explotó un misil, que de repente un tanque de guerra, pues entonces fue que lo impactó. O sea, ¿te ha tocado ver ese drama? Gracias a Dios que no. Porque siempre le he dicho, yo soy muy cobarde. Sí. No he tenido esa oportunidad. No sé, nadie sabe qué va a pasar porque el futuro es algo incierto actualmente aquí. Pero sí, yo estuve en la ciudad de Mariupol antes del conflicto. Estuve justamente un mes antes del conflicto. ¿Un mes o unas semanas? Unas semanas antes del conflicto, sí, estuve en la ciudad de Mariupol. Y ya esta ciudad tenía unos conflictos armados e internos. Y estuve ahí, vi un poco en el camino los bloques militares, porque para pasar allá hay unos controles militares y todo eso. Y yo lo vi. Pero no he tenido ahora mismo la oportunidad de ver lo que está pasando actualmente. Cerca no lo he visto, todo lo he visto sí. A través de fotos y cámara. Sí he visto los controles militares, porque al estar andando con el obispo a diferentes lugares, puedo ver de que cada ciudad tiene dos y tres bloques militares que está prohibido incluso tirar fotos por ley. No se puede tirar fotos, no se puede grabar, no se puede hacer nada. Y ellos piden documentación. Es como si fuera una frontera que ellos te piden documentación para dónde tú vas, con quién tú vas, te revisan el vehículo y todo. Y eso que según la ciudad donde yo voy, te puede revisar hasta 10 veces y hacerte la pregunta, tener tus documentos al día. Todo el mundo debe de tener su documento. Y te revisan el celular, por si acaso, para garantizar que tú no estés tomando imágenes ni nada de eso. No. Eso no. No, hasta ahora no he tenido eso y no he escuchado sobre eso. Sí he escuchado en otros países que sí lo hacen, pero aquí no he visto ni he escuchado que hacen eso. Porque ellos, hay letreros que dicen no se puede. Incluso los ucranianos tratan siempre de decirle a las otras personas, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tomas fotos? Porque de una vez ya está este pensamiento, quizás tú eres un espía y todo eso. Entonces, aquí se tiene mucho cuidado con eso. Incluso yo puedo ver un vehículo militar pasando al frente de mí, estoy tirándome una selfie, mejor yo apago el teléfono. ¿Por qué? Porque no se puede hacer fotos, incluso no solamente en los bloques, sino por las calles, no se puede. Está prohibido por la ley. Está prohibido totalmente. ¿Y qué tú extrañas de tu país? El calor. O sea, en algún momento tú piensas, sí, en algún momento, pero tú tienes un abanico cerca por ahí. Hace calor ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que yo pongo a todo vapor aquí la habitación, muy caliente, y a veces se me va un poco la mano. Pero de aquí, entonces, ¿qué tú extrañas? ¿El calor? ¿Qué te hace falta? ¿Qué tú piensas? No. ¿Piensas en algún momento que puedes regresar a tu país? Sí, yo siempre quiero regresar a mi país. Yo siempre he dicho, yo estoy aquí no porque yo quiero, yo estoy aquí porque Dios quiere. Porque yo siempre quiero estar en mi casa. Yo quiero estar con mi mami, mi papi, con mi familia. Y quisiera volver siempre a mi país. Nosotros, normalmente yo regreso una vez cada 2 años. Este año, si Dios lo permite, en verano, tendría que regresar, porque regresamos así, porque para poder regresar se necesita una ayuda económica, porque nuestra formación es vivir sin teléfono, sin dinero, sin internet. Al principio para mí fue una cosa muy difícil, porque yo venía ya de trabajar y todo. Entonces, cuando me dicen, en el seminario no se puede tener teléfono, no se puede tener dinero, yo decía, no, me muero. Wow. Y he visto de que Dios es fiel. A mí, en estos 9 años que tengo en Ucrania, nunca, nunca me ha faltado nada. Dios ha sido fiel. Cuando he tenido que regresar a casa, el dinero me ha aparecido. Cuando he tenido que comprarme algo,
el dinero aparecido. Y eso es algo totalmente increíble. Y es que Dios me ha dado la oportunidad de ser libre en cuanto al dinero. Igualmente para la tecnología. Ahora tengo problemas de que puedo utilizar el Zoom y otras redes sociales. Sí. Yo no las sé usar porque yo estaba ya en un seminario trancado. Y estaba apartado de todo eso. Exactamente. Ahora yo soy tonto para eso, pero no me hace falta. Y aquí en República Dominicana, cuéntanos brevemente entonces con quién tú trabajabas, porque tú me explicabas fuera de esta conversación que tú llegaste a trabajar en televisión con Corporán de los Santos, en otros proyectos televisivos. Sí, cuéntale a la gente antes, ¿qué tú hacías antes de llegar allá? Antes de la televisión, yo trabajé del seminario, trabajé 6 años en la televisión como productor de televisión. Llegué a trabajar con el señor Rafael Corporal de los Santos, el gran jefe, que es de una escuelita, se aprendió mucho con él, que Dios lo tenga en su gloria. Fui productor de Sábado Chiquito de Corporal y trabajé en diferentes programas. El último que trabajé fue productor de Arte y Medio con Wanda Sánchez. Trabajé con Roberto Cavada y ya cuando yo dejé eso fue para ir al seminario. Para el seminario. Exactamente. Y fue algo muy impresionante ver la reacción de todos los periodistas. ¡Toma! Claro. Para el seminario. Wow. ¿Y qué edad tú tienes? Actualmente tengo 36 años de edad. Pero está bien, tú eres un hombre joven. O sea, que te queda mucho servicio en favor del reino de Dios. Exacto. No, si Dios quiere así será. Porque yo nunca pensé entrar a un seminario. Yo tenía muchos planes de vida, digamos así. Pero he visto de que Dios llama cuando quiere, a quien quiere y donde quiere. Y siempre lo digo. Dios es que ha sido fiel y es que me tiene aquí, porque yo he visto personas muy inteligentes, que hablan muchos idiomas perfectamente, personas que yo he dicho, este será el futuro de la iglesia, el futuro del mundo, y hoy han dejado el seminario. Y yo, que yo siempre he dicho que yo soy tonto, que me ha costado muchísimo a comunicarme en otro idioma, que me ha costado muchísimo terminar los estudios filosóficos y teológicos, porque ya lo he concluido, a mí me costó lágrimas. Y yo he visto de que no ha sido cosa mía, ha sido cosa de Dios. No sé qué tiempo tienes, pero te cuento algo rapidito. Una vez me enfermé y yo tenía que dar un examen. El examen era de 55 preguntas. Y yo no estudié nada, porque nosotros normalmente estudiábamos juntos y el examen era de filosofía, de las tendencias filosóficas comunista y del comunismo y eso. Y yo no había estudiado nada porque tenía fiebre y yo solamente quería dormir. Me había aprendido una sola pregunta y en un momento así de lucidez pedí la computadora y en YouTube encontré la respuesta a la segunda pregunta. Ya cuando llega el día del examen, me dicen los muchachos, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo, no, yo voy a ir a dar la cara al profesor, a decir que no estudié nada y voy y a la repetición, yo hago el examen. Y todo el mundo dice, no, pero tú tienes es que aprovechar y ver y toma las preguntas y ve a ver si tú puedes decir algo. Le digo yo, es que yo no sé ni de qué trata el examen, no puedo. Al final, el profesor, todas estas preguntas las corta en papel, en pedacitos y las pone en una tómbola. Y cada persona debe de tomar 3 preguntas y sentarse y tiene un tiempo de 5 o 10 minutos para prepararse y después decirla. Sí. Yo no quería, pero yo digo, bueno, no pierdo nada, vamos a intentar. 55 preguntas, yo solamente había estudiado 2. Increíble, increíble que yo recé, pero yo estaba indiferente, pero yo le digo, eso no. Dios sabe que yo no pude estudiar porque no quise. De 55, las 2 preguntas, de las 3 que yo tomé, las 2 fueron las que yo estudié. ¡Wow! Para que tú veas, qué gran mensaje. Y yo tremendo. Digo, Dios es fiel. Dios es fiel. Yo quería llorar cuando vi eso. Wow. Yo, la pregunta 1 y 2, me acuerdo hasta el día de hoy, la pregunta 1 y 2, imagínate, una tómbola llena de preguntas, sí. Y la pregunta 1 y 2 fue la que me salieron. Te tocaron a mí. Todo el mundo, y yo no estudié nada, y son de las cosas que yo digo, que me pasaron a mí porque Dios lo permitió para que yo vea de que me tengo que apoyar en Él. Para y que tú veo de, estuvieras ahí. Exactamente. Y lo digo, yo no soy aquí el mejor, no soy un héroe,
porque soy muy orgulloso, soy muy orgulloso, soy muy perfeccionista, no soy héroe, no soy mejor que nadie, pero que Dios me tiene aquí en este momento es parte de su historia, no es porque yo lo tengo planificado. Sí mismo, es bueno agradecerte, de verdad que sí. Joaquín, por favor, dinos cómo la gente desde la República Dominicana puede ayudar a proveer de alimentos y sostén a esos ucranianos que en este momento está pasando un momento tan difícil. Bueno, el padre Manuel Ruiz se comunicó conmigo y me ha dicho que los dominicanos también querían aportar su granito de arena. Y eso es una noticia muy bien recibida aquí. El obispo estaba feliz. Incluso siempre cuento de que había un ucraniano que había acabado de llegar, estaba muy nervioso y todo, y habíamos comenzado a hablar. Y le dije que me llamó este padre para hacer su colaboración, y él comenzó a llorar. Él decía, ¿cómo es posible de que un país tan lejos, un país tan pequeño y pobre, está dispuesto a ayudarnos? Y el dominicano puede ayudar de diferentes maneras. A través de una cuenta del Banco Popular que el padre Manuel Ruiz ha habilitado a través de la Arquidiócesis de Santo Domingo, pueden hacer su aporte. Puede ser pequeñito, puede ser grande, puede ser como sea. Y ya este dinero no viene a mi bolsillo, este dinero viene al bolsillo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Viene este dinero a la cuenta del obispo. De aquí, de la diócesis. Y esto es muy importante, es que saber de que está todo controlado, y el obispo con este dinero y a través de la institución de Cáritas, que es conocida a nivel mundial, se compra lo que es necesario y se ayuda a las personas como se puede. Y el dominicano también puede dar su aportación, como puede, a través de la cuenta que el padre Manuel Ruiz ha habilitado del Banco Popular. Aquellas personas que quisieran dar su aportación directamente, yo puedo dar las cuentas en dólares, en euros, que nosotros tenemos aquí en la diócesis, pero siempre recomendamos a través de el Banco Popular con el padre Manuel Ruiz para tener una sola cuenta. Pero si hay algunas personas que dudan y todo eso, porque hay que entender de que hay personas que son así, que dudan por todo, pueden incluso escribirme a mi correo joaquin.aquino@gmail.com y le podemos dar, yo le puedo mandar el número de cuenta personal. Lo que vamos a hacer, pero Joaquín, esta cuenta que he dicho del padre Manuel está confirmada. Te decía, Joaquín, la gente puede hacer los aportes según la vía que considere más sencilla o más segura o más confiable, pero la vamos a dejar todas fijadas en los comentarios para que sea el público que elija la opción que considere para hacer llegar sus ayudas. Así que te agradezco plenamente. Y aquellas personas que no puedan ayudar, y disculpa que te interrumpa, aquellas personas que no pueden ayudar económicamente a través de sus oraciones, pueden ayudar. Que no duden que las oraciones pueden ayudar. Ayuda muchísimo. Nos ayudan a nosotros que estamos aquí ayudando, y ayudan a esas personas que lo necesitan. Si no pueden aportar nada, incluso si pueden, recen por nosotros para tener fuerza, para seguir hacia adelante y por aquellos necesitados. Que la oración abre montañas. Amén. Agradecerte por todos, por todo ese esfuerzo que tú haces, por toda tu dedicación, por la manera en que Dios te está utilizando para estos fines, y desear que sigas representándonos dignamente, porque a veces lo que sale del dominicano en los medios de comunicación en el exterior no es lo más agradable, y sin embargo me siento orgulloso de ti, de que compartamos la misma nacionalidad, sabiendo que tú estás honrando la memoria de Duarte Sánchez y Mella. Así que gracias. Sí. Bueno, agradecer a Joaquín por esta intervención. Ahí tienen las cuentas para aquellos que deseen hacer sus aportes.
lo hagan directamente a través del Banco Popular o en caso de esas cuentas internacionales. De corazón, gracias a Joaquín. Como te dije en medio de la conversación, Joaquín, me siento muy orgulloso de compartir la nacionalidad contigo. Me llenas de orgullo y es algo que de verdad me llena también de gran satisfacción. Amigos, recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye.